Hola, què tal? Ens trobem en un parc de Gurb. El motiu és presentar-vos aquest llibre, El dragón en el nido del tigre. El seu autor és un aficionat als còmics, a la lectura de relats de fantasia, ciència-ficció, misteris, etc, etc. Avui estem en companyia de Miquel Alcalde. Bona tarda, benvingut. Bona tarda. Què tal? Com va tot, Miquel? Bé, molt bé. Estem en una setmana d'aquelles tontes que diuen, sí. De festa, treball, festa... Sí, sí. Molt bé. Com dèiem, estem aquí per presentar aquest llibre, El dragón en el nido del tigre. Aquest és un llibre que us explicarem, evidentment, el contingut, per això estem aquí, però que la signatura no és com a Miguel Alcaide, sinó firmes com a Carme Sondro, no? Correcto. Explica'ns una mica què ve de tot això. Bueno, en este caso no es meramente un pseudónimo, sino que es mi nombre budista. Yo soy budista desde abril del 2007 y cuando uno se hace budista hay una ceremonia en la que te asignan un nombre, que en este caso es el de Karma Sondro, porque representa que en ese momento naces en el camino hacia la iluminación. Y es el nombre que utilizo en este caso, ¿no? Muy bien. Com ve això de fer-se budista, no? Perquè relativament ets un budista jove, diguem, tot i que, clar, és del 2007, ja són 16 anys, no? Però com et ve posar-te o fer-te budista? Bueno, el tema vino porque acompañaba a mi mujer, que ella se hizo budista antes que yo, y yo la acompañaba porque, bueno... quería ver también un poco si realmente practicaban lo que decían, ¿no? Porque me gusta un poco observar todo eso. Y en una de las enseñanzas en las que estábamos, resulta que el maestro estuvo explicando una serie de cosas que son las mismas que yo desde pequeño había llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces pensé pues, que realmente era un camino que iba muy en línea de lo que yo pensaba, ¿no? El llibre que fas neix arrel de fer-te budista, o ya tenías...? Bueno, es una parte, o es un ingrediente más del cóctel que llevó a que escribiera este libro. La otra parte fue que bueno, yo en mi anterior trabajo tenía que realizar más de 100 vuelos al año, y claro, te queda mucho tiempo en aeropuertos, en avión y tal, para aprovechar y leer, ¿no? Que a mí me gusta mucho leer. Y en ese momento, pues casualmente, aunque yo no creo en las casualidades, cayó en mis manos un libro que hablaba de una expedición nazi, un hecho real, que ocurrió entre 1938 y 1939, que una división de los nazis, de la SS, viajó al Tíbet, ¿no? Entonces, pues bueno, me chocó que pintaban los nazis en un país budista como es el Tíbet, ¿no? Y a raíz de ese momento, pues bueno, empecé a darle vueltas y pensé que en un momento determinado, cuando pudiera, pues escribiría un libro que sería un poco pues como una aventura, que aprovechar esa circunstancia también pues para explicar lo que es la base del budismo, ¿no? Un llibre que, com hem dit, es titula El dragón en el nido del tigre, diríem que es defineix com un oracle tibetà, un objecte de poder ocult a l'Himàlaia, una secreta expedició, com molt bé deies, nazi, un deixeble i el seu mestre, monjos del temple Shaolin, juntament també amb un jove agent britànic de l'MI6, i que aquests són els que intenten aturar aquesta trama nazi, no? Exacto. Explica'ns així una mica al paral, amb més profunditat, aquesta expedició que, com molt bé deies, va tenir lloc entre els anys 38 i 1939. Sí, esta divisió de la SS, que se llamava Nenerve, estuvo buscando objeto de poder y el origen de la raza aria por todo el mundo, ¿no? Estuvieron buscando el Arca de la Alianza, estuvieron buscando el Santo Grial. Es un poco conocido por el tema de las películas de Indiana Jones, ¿no? Por ejemplo. Y resulta, pues bueno, que viajaron al Tíbet, en concreto porque Heinrich Himmler, que era el jefe de la SS y de la Gestapo, pensaba que el origen de la raza aria lo podría encontrar allí en el Tíbet. Que cuando desapareció la Atlántida, pues una serie de sacerdotes se refugiaron allí y eran de alguna manera pues los que dieron origen a la raza aria. Un llibre que
que els dibuixos i les fotos són de l'època. T'ha estat difícil trobar tot aquest material, tota la informació, perquè és un llibre que consta, crec, de 243 pàgines, si no vaig equivocar. Sí, hay unas 60 fotografías. Hay las que están en blanco y negro, son fotografías reales de esa expedición que tomaron los propios nazis, en las que se ven con el regente del Tíbet. Y bueno, no es que costara mucho, porque hoy en día, gracias a Internet, pues es más fácil todo, ¿no? Pero sí que casi toda la información y tal está en inglés y tienes que ir buscando. Y lo que más me costó fue encontrar información sobre monasterios, porque muchas de las tramas se desarrollan en diferentes monasterios reales del Tíbet. Y bueno, tenía que aprender y ver cómo estaban de alguna manera configurados, ¿no?, para desarrollar toda la trama. Abans em comentaves que no et quedaves aquí, que això anirà més enllà, és a dir, que tens pensat, sí, fins i tot que sigui una trilogia, si mal no recordo. Exactamente. La segunda parte de este libro ya la tengo medio escrita, que en este caso no se desarrollará en el Tíbet la trama, sino que será en Francia, pero que los personajes principales pues continúan. De continuidad. Sí. Dentro de la misma época, ya es un poco más adelante, ya será entre 1939 y 1940, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y ahí pues tienen un papel también, que tienen que descubrir una serie de cosas, y es un poco una trama de aventuras y que aprovecha la historia también pues para, de alguna manera, explicar cosas relevantes de la historia y del budismo en este caso, ¿no? Molt bé. Paral·lelament a això, també estàs escrivint un altre llibre que sembla ser que, como aquel que diu, ya el tens al forn a punt de sortir. Sí, estoy aquí prácticamente ya acabando de escribir un libro, que este es diferente. Este es un thriller, novela negra, que está basado en dos masacres reales que ocurrieron, una en Vietnam en 1968 y otra en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en 1979. Y hay un personaje, que es un investigador, que estuvo presente en los dos, ¿no?, y une una historia con la otra. En realidad es como si fueran dos libros en uno, ¿no? Molt bé. I, bueno, com això ja tens prou feina, perquè si, perquè aquests altres dos que comentàvem abans, sí, de la trilogia, també ja deus tenir material, ja deus tenir cosa, sí, sí, cosa escrita. Sí, de la segunda parte de este en concreto, pues más de la mitad ya está escrito. Lo paré para acabar este que estoy haciendo ahora y después lo continuaré. Molt bé, doncs escolteu, ja ho sabeu, si us agrada aquest món, el món del budisme també, evidentment, doncs en Miguel, en aquest cas en Carme Sondro, ens ofereix aquesta possibilitat de llegir aquest llibre titulat El dragón en el nido del tigre. Doncs, Miguel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I, bueno, estarem pendents de l'evolució dels altres dos i d'aquest que també ja estàs a punt de treure. Muy bien, muchas gracias. Molt bé, doncs nosaltres res més, ho deixem aquí. Tornarem amb un nou convidat-convidada. En aquest cas serà la Carla Mas. Amb ella, amb un gos i una bicicleta, descobrirem una nova pràctica esportiva. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.